Entonces, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra quinta jornada de este ciclo de charlas de enfermedades neuromusculares más comunes que hemos denominado. Queremos agradecer la asistencia de pacientes, de cuidadores, de familiares y de médicos a esta charla. Saludamos también a quienes nos van a conectar por Facebook Live. Agradecemos a las agrupaciones que están presentes en este ciclo de charlas. Agradecemos a FEMPOF también por la difusión que está haciendo de estas reuniones. Y en esta ocasión vamos a presentar un tema que igual es bien interesante y que ha estado de moda estos últimos días con la cierta polémica entre comillas de la aparición de un medicamento que es bastante, bastante caro y que es para la atrofia muscular espinal. Para esto también tenemos invitado a la agrupación FAME Chile. Para nosotros es un gusto que Paulina esté junto con nosotros. Yo la admiro harto y la quiero harto. Así que voy a dar el tiempo para que ella pueda presentar a su agrupación. Y enseguida, después le vamos a dar el paso a la doctora. Paulina. Hola, buenos días. Gracias Igor por la presentación y por las palabras de cariño. Bueno, les cuento, yo soy Paulina González, soy la actual presidenta de la Corporación FAME Chile, que es Familias con Atrofia Muscular Espinal. Nosotros llevamos aproximadamente 10 años trabajando. ¿Dejó de la chica? ¿La Rubisa? No. Dale, les quería contar que, bueno, nosotros llevamos aproximadamente ya 10 años trabajando con las familias. Nuestra agrupación, el trabajo que nosotros realizamos en el fondo es poder acompañar a las familias, poder entregarles un cobijo cuando tienes un hijo recién diagnosticado con esta enfermedad que muchos no entienden el por qué ni de qué se trata. Ya de un tema más relevante de la enfermedad de los medicamentos le va a hablar la doctora Castiglioni, que es nuestra doctora, en verdad, la que lleva como el estandarte de nuestros niños AME en Chile. Les cuento que nosotros somos una agrupación en la directiva, les voy a compartir la diapositiva con nuestra... Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ya, le cuento, somos un directorio que está compuesto por 6 integrantes, todos nosotros tenemos una relación muy directa en lo que es AME porque de los 6, 5 somos padres de niños con atrofia muscular y uno de nuestros directores es uno de nuestros pacientes adultos. Por lo tanto, la relación que nosotros tenemos como directorio de la agrupación es un trabajo que se hace con mucho amor para poder acompañar no solamente a los papitos que reciben un diagnóstico tan lapidario, sino que también poder orientar y acompañar en el camino a todos los pacientitos y pacientes más grandes que también llegan. Como les contaba, la misión que nosotros tenemos en el fondo es entregar un respaldo, un apoyo y orientar a las familias en lo que es este camino de la atrofia. Si bien nosotros compartimos mucho lo que son nuestros trabajos de terapia, nuestros trabajos con las consultas médicas, el gran apoyo y respaldo que nosotros tenemos en Chile en la parte médica ha sido sin duda la doctora Castiglioni, que es para nosotros como familias quien más maneja el tema de la atrofia a nivel nacional. Somos aproximadamente 250 familias ya registradas en nuestra base como corporación, pero sabemos que hay muchas más por ahí, y por eso es tan importante la difusión que nosotros hacemos, porque sabemos que en cada rincón de Chile hay algún otro paciente que quizás no nos conoce y que no está registrado, y la importancia del registro que nosotros manejamos es poder entregarles a ellos la información de los tratamientos que hoy día existen, del acceso que pueden tener a ellos, y entregarles una ayuda en base a eso.
Para nosotros de verdad es un tremendo honor que nos hayan invitado a este ciclo de charlas, sobre todo en esta fecha, porque agosto es el mes de concientización sobre la atrofia muscular a nivel mundial. Esta semana para nosotros ha sido un poquito compleja porque uno de nuestros chiquititos del tipo 1 falleció, y nos tocó bien, bien fuerte. Entonces es importante para nosotros poder difundir de qué es esta enfermedad, de qué se trata, y cómo poder ayudar a todas esas familias que hoy día están en algún rincón de este país sin saber que existe una agrupación que también los puede ayudar y respaldar. Ahí en la diapositiva están nuestros datos de contacto, está el teléfono, está el correo, están nuestras redes sociales, y eso, la verdad es que trabajamos con harto amor. Como les decía, somos todos papás de niños con atrofia, entonces el amor que le ponemos a este trabajo, yo creo que es un amor triple al que uno le pone a cualquier trabajo. Eso. Muchas gracias, Paulina. Bueno, el objetivo de todas las agrupaciones que estamos acá, obviamente, es en educar y concientizar. Y este ciclo de charlas está pensado juntamente en ese fin. Así que muchas gracias por tu presencia. Damos a leer una pequeña introducción antes que comience la doctora Castiglioni. La doctora es neuróloga infantil, titulada de la Universidad Católica, especialista en enfermedades neuromusculares. Trabajó más de 10 años en el Hospital San Borja Riarán, en la unidad de neurología infantil. Parte de su formación de enfermedades neuromusculares la realizó en Francia. Actualmente se desempeña como neuróloga infantil y además dirige el programa de trastornos motores y enfermedades neuromusculares en la Clínica Las Condes. Con esa breve presentación, damos el paso a la doctora. Gracias, Igor. Gracias por la invitación. Espero que la presentación sea útil, de utilidad, y bueno, abierta las preguntas que puedan venir posteriormente a ella. Aclarar además que hace poco, un par de meses atrás, comencé a trabajar también en el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que va a tener en el fondo para mí bastante importancia porque van a poder acceder con más facilidad quizás algunos pacientes del sistema público a lo que queremos desarrollar, que es un buen plan de seguimiento para pacientes con trastornos neuromusculares específicamente y también, por supuesto, atrofia muscular espinal. Y afortunadamente en ese instituto también se reciben adultos, así que, y hay neurólogos de adultos en lo donde queremos en el fondo iniciar como un cambio en lo que se puede ofrecer en el seguimiento a estos pacientes. Esperamos que eso pueda hacerse realidad. Bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una visión panorámica de lo que es la atrofia muscular espinal, desde sus manifestaciones clínicas, cómo se llega al diagnóstico y cuáles son los tratamientos actuales y las perspectivas futuras. La atrofia muscular espinal se entiende por este concepto, un conjunto de enfermedades clínicas y genéticamente bastante heterogéneas, pero que tienen en común que todas ellas tienen una degeneración de la motoneurona alfa o segunda motoneurona. Y entonces existen distintos tipos de atrofia espinal, y la que todos conocemos y la que es mucho más frecuente es la ameclásica, que esa es la que está ligada al cromosoma 5, en el brazo largo del cromosoma 5, y que se llama el brazo Q, por eso se llama ligada al cromosoma 5Q. Esta atrofia espinal, que es la clásica, suele presentarse con una debilidad más bien proximal, eso quiere decir que están más afectadas las partes proximales, cercanas, por ejemplo, las piernas, las partes que están más cercanas a la cadera, y en los brazos las que están más proximales a los hombros. En el caso de la ameclásica, esta tiene una herencia autosómica recesiva
y en el caso de las ames que se llaman no 5Q, porque no son ligadas al cromosoma 5, existen más de 16 formas distintas de estos tipos de atrofias espinales, son bastante poco frecuentes, pero también existen y muchas veces forman parte del diagnóstico diferencial que uno está obligado a hacer cuando se presentan pacientes, tanto niños o adultos, con características de que tienen compromiso de la segunda motoneurona. Y ahí puse algunos ejemplos, dentro de los menos raros está el SMART, que es un diagnóstico diferencial muy importante de hacer con las formas más graves de la atrofia espinal clásica, que se llama, así por una sigla en inglés, de que es atrofia espinal, pero con distrés respiratorio, y también existen otras atrofias espinales que tienen que ver con formas que se presentan más tardíamente y que afectan fundamentalmente las zonas distales de las piernas y de los brazos, y se presentan un poco distintas y se pueden confundir con neuropatías muchas veces. Y por supuesto en adultos está el síndrome de Kennedy. Bueno, eso es el conjunto de la variedad de enfermedades que tienen que ver con compromiso segunda motoneurona. Ahora, más específicamente, la atrofia muscular espinal clásica es una de las enfermedades neuromusculares más frecuentes, tiene una incidencia de 1 a 6.000 a 11.000 recién nacidos vivos, o sea, nace uno por cada 6.000 a 11.000 nacidos recién nacidos con esta enfermedad. Es la principal causa genética de mortalidad lactante y se caracteriza por una generación de motoneuronas del hasta anterior de la médula espinal y a veces también de la zona baja del tronco, que ocasiona debilidad muscular proximal progresiva. La etiología es una de lesión homocigota del gen SMN1, por también las siglas en inglés, Survival Motor Neuron 1. Y la gravedad clínica es bastante variable. La mitad de los pacientes pertenecen a la forma más severa, que es la tipo 1, y la otra mitad se divide entre las formas tipo 2 y tipo 3, que son menos severas. Pero también es importante saber que hay una tasa de portadores sanos que varía entre 1 a 45 a 70 individuos, eso quiere decir que cada 45 a 70 personas, una puede ser portadora del gen de la atrofia muscular espinal. Entonces acá tenemos un esquema en donde se muestran tres tipos distintos, los tres tipos más frecuentes, porque también hay un tipo 4 que es del adulto que no está representado en esta diapositiva, pero los más frecuentes son los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3. La tipo 1 es la enfermedad severa, antes se llamaba Bernie-Hoffmann, en donde el niño no logra nunca poder sentarse solo, porque no tiene fuerza para sentarse, y son niños que fallecen en la historia natural antes de los 2 años por insuficiencia respiratoria e incapacidad de ventilar. Los niños con AME tipo 2 son aquellos que sí logran sentarse, pero tienen un grado de nunca caminan y tienen un grado de debilidad variable, y muchos de ellos también tienen insuficiencia respiratoria y necesitan asistencia ventilatoria para poder vivir sin apremio respiratorio. Y posteriormente tenemos los pacientes con AME tipo 3, que son aquellos que sí lograron caminar y que presentan un grado variable de debilidad que va progresando a través de los años. Quería hacer nada más que una acotación específica a la importancia que en los años se ha visto de encontrar subtipos dentro de los tipos clásicos de 1, 2 y 3. Y acá tenemos, por ejemplo, en los niños más graves, dentro de las formas más graves de atrofia espinal tipo 1, después se fueron dando cuenta de que había una que clasificaron como tipo 0, por ejemplo, que los niños ya desarrollaban compromiso in útero y que eran niños que casi no viven horas vivían, pero también después hicieron una subcategoría de 1A, 1B y 1C, y la cosa más importante retener aquí es la información de que la diferencia está que algunos pacientes con AME tipo 1 son niños que logran desarrollar control de la cabeza, y al desarrollar el control del tono de la cabeza, son niños que van a tener mejor pronóstico en general que aquellos que nunca lograron controlar la cabeza. Por eso uno siempre pregunta, bueno, ¿controló alguna vez la cabeza o no? Porque eso da un pronóstico distinto. Bueno, y también tenemos que los tipo 3, por ejemplo, esos niños que lograron caminar, también se van a diferenciar entre aquellos que empezaron allá a tener debilidad muy chiquitito, antes de los 3 años, a los que empezaron a desarrollar debilidad después de los 3 años. Las manifestaciones más típicas son debilidad entonces simétrica, atrofia de los músculos voluntarios, de piernas, de brazos y eventualmente de tronco.
y complicaciones respiratorias que son muy frecuentes, así como las complicaciones musculoesqueléticas, frecuentemente desarrollan escoliosis, contracturas, atrofias musculares variables, y también muchos pacientes tienen trastornos digestivos, problemas para tragar, y también constipación. Esta enfermedad no afecta la función cognitiva ni la capacidad de sentir dolor de las personas, y son personas con una inteligencia normal. La enfermedad es ocasionada por un gen, como expliqué anteriormente, que se llama SMN1, que va a codificar, que tiene en el fondo las indicaciones para formar una proteína que se va a llamar SMN, la proteína, que se expresa en todos los tejidos somáticos, o sea, en todas las células del organismo. Este gen está conservado desde la levadura al hombre, es un gen muy importante para la vida, pero está duplicado solo en los primates, que nosotros también somos primates, pero por ejemplo no en los roedores, y el gen específico SMN2, que es como una copia un poco defectuosa del SMN1, el único que lo tiene es el hombre. Un poco para explicar como más didácticamente, que las neuronas que están en el sistema nervioso central, que está, es una célula, que es la neurona, tiene un núcleo, dentro del núcleo, ¿cierto? Están los cromosomas, uno los puede ver al microscopio, cuando uno hace un cariograma puede ver los cromosomas, y dentro de estos cromosomas está el ADN, y dentro del ADN están los genes, un poco para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces este es el gen SMN1, y este es el gen SMN2, y en el gen SMN1 es el que produce los niveles normales de la proteína SMN, y el gen SMN2 que tenemos los seres humanos tiene una diferencia, que es que cambia una T por una C, y al cambiar esta T en esta región que está acá representada, resulta que este exón 7 no se incluye cuando se hace la transcripción, que es previo a la formación de la proteína, y por lo tanto este gen SMN2 produce una proteína que es como de mala calidad, que se degrada rápidamente, y solo produce una pequeña cantidad de proteína normal. Y esta pequeña cantidad de proteína normal es un poco la que nos salva, porque si no tuviéramos los pacientes con atrofia espinal que no tienen este gen SMN1, si no tuviéramos el SMN2, no existiría la vida. Entonces, este es una paciente con atrofia muscular espinal que no tiene el gen SMN1, que está marcado aquí con una cruz naranja que no lo tiene, y solo tiene el SMN2. Un poco para explicar acá en más detalle, que la degeneración de las motoneuronas, es cierto, son fundamentalmente las que nacen de la médula y que van a irrigar a todos los músculos del organismo. Y entonces, volviendo a las copias, al gen SMN2, el gen SMN2 lo tenemos en varias copias los seres humanos. Hay gente que tiene una copia, que tiene dos, que tiene tres, que tiene cuatro copias. Y dependiendo del número de copias del gen SMN2, aquellas personas que no tienen el gen SMN1 y que por lo tanto van a tener atrofia muscular espinal, van a tener distinta gravedad de la enfermedad dependiendo de cuántas copias del gen SMN2 tenga esa persona. Nosotros en la clínica desarrollamos la metodología gracias a la colaboración de la familia FAME y de los pacientes para indagar cuál era la distribución del número de copias del gen SMN2 en la población chilena. Y pusimos a punto entonces la metodología para desarrollar este testeo, y encontramos que la representación de la población chilena es muy parecida a la que estaba publicada en el resto del mundo, en donde la gran mayoría de los pacientes con atrofia muscular tipo 1 tienen dos copias del gen SMN2, la gran mayoría de los pacientes con atrofia muscular tipo 2, tres copias del gen SMN2, y los pacientes que logran caminar y que son formas 3 de la enfermedad, tienen en un porcentaje que es un poco más del 50%, tres copias, pero hay otro porcentaje que tienen cuatro copias. Para que ustedes vean la importancia del gen SMN2 en el pronóstico de la gravedad de la enfermedad. Entonces, ante la sospecha de atrofia muscular espinal, el examen clínico debe guiar la elección de un procedimiento diagnóstico adecuado, ¿cierto? Y en este caso, lo que hay que hacer
uno sospecha la enfermedad e inmediatamente hay que hacer el estudio genético molecular sin pasar por ningún otro estudio, porque es lo que está indicado como la manera más rápida de llegar al diagnóstico. Y se debe pedir siempre el estudio del gen SMN1 y SMN2. Debido entonces a su alta frecuencia, una atrofia muscular espinal debe ser sospechada en todos los casos de hipotonía grave, porque vamos a ver posteriormente la gran importancia de un diagnóstico precoz en esta enfermedad. Hay algunos diagnósticos diferenciales de atrofia muscular espinal, y entre ellos están las diversas miopatías congénitas, algunas distrofias musculares, neuropatía o enfermedades que afectan la unión neuromuscular. En Chile y en todas partes se puede realizar el estudio de portadores y también el estudio diagnóstico prenatal, en el fondo en un embarazo que ya lleva algunas semanas, para cuando hay antecedentes en la familia de que hay otro hijo afectado, si la familia quiere, ese estudio está disponible. Es importante también entender que, dado todas las terapias que han comenzado a aparecer y a probarse, el screening neonatal universal para atrofia muscular espinal es una realidad que ya estamos viviendo en distintos países del mundo. En muchos de los estados de Estados Unidos, en algunos países europeos y también asiáticos. Se está realizando al minuto de nacer el screening neonatal, así como ahora se realiza en Chile el de hipotiroidismo, el del fenilketonuria. En otros países también se sumaron a estudiar la atrofia muscular espinal apenas el niño nace. Ante la llegada entonces de análisis moleculares, se han realizado antes, en el fondo de que llegaran, perdón, el estudio genético molecular, se hacían otros estudios, se estudiaba la CK, se hacía electromiografía, biopsia muscular, pero sabemos ahora que si uno sospecha, tiene la mínima sospecha de que esto puede ser una atrofia muscular espinal, es mejor, es más rápido y es más definitivo partir por estudiar el gen y ver si está ausente el gen SMN1. En caso de que ese estudio llegara negativo, en el sentido de que el paciente tiene las dos genes del SMN1 no tiene la enfermedad, ahí uno puede hacer los otros exámenes. Las pruebas electrofisiológicas, tales como la electromiografía y el potencial de acción muscular compuesto, han demostrado una buena correlación con el fenotipo clínico y la función motor, y se han usado mucho en los ensayos clínicos para detectar el nivel de compromiso de los pacientes y también para seguir los tratamientos. Entonces, si uno se fija qué ha pasado en el mundo estos últimos años, este es un gráfico que yo quería mostrar para mostrarles el gran incremento en los trabajos científicos en atrofia muscular espinal. Los últimos 40 años es increíble, por lo tanto, la complejidad de esta enfermedad se manifiesta por el grado de conocimiento que la gente que se dedica a esta enfermedad debiera empezar a tener, cosa que nos supera todo, por la cantidad de artículos científicos que salen mensualmente en esta enfermedad. Esta enfermedad entonces va a requerir equipos de expertos, profesionales que tengan de distintas especialidades, que tengan experiencia en el manejo de esta patología, y por supuesto que necesitamos programas y protocolos de seguimiento que sean estandarizados para medir el impacto y la eficacia de estas nuevas terapias en nuestra población, porque una cosa son los ensayos clínicos y otra cosa es lo que pasa en el mundo real. Nosotros en la clínica Las Condes tenemos un programa de enfermedades neuromusculares y trastornos motores, en donde hemos tenido la fortuna de tener una enfermera coordinadora que hace de puente entre el paciente, la familia y el neurólogo, y con ella se coordina según si es un paciente nuevo o un paciente control, qué protocolo vamos a seguir específicamente, y lo distinguimos entre protocolos para pacientes no sedentes, aquellos que no se sientan, pacientes sedentes y pacientes que caminan o ambulantes. Y lo que hacemos es una especie de hospital de día en donde el paciente acude con su familia a una consulta múltiple con neurólogo, broncopulmonar, nutriólogo. En algunas oportunidades puede aparecer también necesario que esté el fisiatra, en otras oportunidades el psicólogo, en el caso de que empecemos con terapias intratecales, a veces le pedimos al anestesista que esté presente, sobre todo si la columna es compleja.
Y también hemos contado con enfermeras de investigación que nos permite llevar algunos de los protocolos que tenemos. Y esto en el hospital de día no solamente se evalúa al paciente en consulta múltiple con distintos especialistas que están simultáneamente viendo al paciente de manera de también conversen unos con otros, sino que también se organiza ese mismo día para que el paciente pueda ser medido con las escalas funcionales motoras que se requieren para el seguimiento de estos pacientes. Todos los pacientes con enfermedades neuromusculares debieran tener escalas motoras que estén validadas para estas enfermedades para poder tener una evolución más objetiva de cuál es la debilidad en el minuto del paciente. Y por supuesto, en ese minuto también se realizan exámenes de laboratorio que se requieran, radiografías que se requieran o electrofisiologías como el CIMAP o funciones pulmonares. Quería contarles que al minuto actual existen 3 medicamentos específicos aprobados para atrofia muscular espinal. Tenemos Spinraza de Biogen, tenemos Zolgensma de AveXis y Risdiplan, que es el de Roche, que tiene un nombre que todavía no me aprendo, ahí lo vamos a ver, un nombre comercial que es un nombre que recién apareció la semana pasada. Pero tenemos, por fortuna, 3 medicamentos que van a cambiar completamente lo que ha sido la historia natural de la atrofia muscular espinal y creo que son momentos para uno que se dedica de más de 15 años a esta enfermedad que son sorprendentes. Y por supuesto acá tú pueden ver abajo la otra cantidad de ensayos de otras moléculas que están bastante avanzados, ¿cierto? En fase 2 ya hay varios, en fase 1 tenemos otros tantos. Las fases de los estudios clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, cuando están en fase 3, posteriormente viene la aprobación por los organismos regulatorios. Y en este caso, estos 3 medicamentos han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, y por lo tanto en Estados Unidos estos 3 medicamentos pasaron a la etapa de comercialización o manejo por las aseguradoras. Este es un esquema para mostrar y para que se entienda, por ejemplo, acá a la izquierda la persona no afectada de atrofia muscular espinal tiene en su ADN los 2 genes, SMN1 y SMN2 presentes, y por lo tanto van a codificar el caso de SMN1 para una buena cantidad de proteína SMN, siempre el gen SMN2 codifica para una pequeña cantidad de proteína SMN, y en el caso de este diagrama del medio es un paciente afectado de atrofia espinal en donde no está el gen SMN1, solo tiene el gen SMN2 que codifica para una pequeña cantidad de proteína SMN y por lo tanto aparece la debilidad muscular. ¿Qué es lo que hacen estos tratamientos nuevos que están aprobados? En el caso del nusinersen o Spinraza y el Risdiplam, modifican entonces a este nivel, son medicamentos de alta tecnología y de biología molecular, porque van a modificar a este nivel la situación genética en el sentido de que van a producir mayor cantidad de proteína de sobrevía en la motoneurona a través de una alteración y modificación que se llama el splicing del RNA mensajero. Y por lo tanto logran producir más proteína y esta mayor producción de proteína es buena para que las motoneuronas se mantengan vivas y no sigan muriendo. En el caso de la terapia genética o génica, que es Zolgensma, es un DNA viral que se le quita lo infectante, el DNA queda como la carcasa y se mete ahí el gen SMN1, el mismo gen que está ausente en los pacientes, se introduce en este como vector viral, se inyecta endovenosamente y entonces el paciente que no tiene el gen SMN1 se le inyecta el gen SMN1 vía endovenosa para que, y este vector viral se introduce dentro de la célula y la maquinaria nuclear nuestra, de las células, logra que a través del ADN, que eso hacen los virus, reproducir el virus, entre comillas, pero en vez de reproducir el virus, va a reproducir la proteína, porque reproduce el gen SMN1, el mensajero, y por lo tanto también la proteína SMN. Entonces, con Spinraza, Biogen ya lleva más de 3, casi 5 años de experiencia, pero por lo menos 3 años de experiencia desde su uso en el mundo real. Fines del año 2016 hasta el 2017, 18, 19, ya vamos a ir para el cuarto año. Hay más de 3.000 pacientes tratados solo en Estados Unidos, yo creo que son más de 6.000 pacientes ya en el mundo. Aproximadamente 4 de 10 pacientes tratados en Estados Unidos son adultos con Spinraza y más
de 9 de los 10 pacientes en tratamiento se mantienen aún en tratamiento. Esto era de diciembre del año pasado. También este medicamento ha salido ya reporte científico en que cuál es la efectividad en pacientes mayores, cuál es la efectividad a largo plazo, entonces, y uno lo que puede ver es que el tratamiento con nusinersen a largo plazo sigue mejorando la función motora y estabiliza la actividad de la enfermedad en niños con formas de inicio más tardías de la enfermedad. Porque al principio teníamos dudas de cuán efectivo era a los 2, a los 3 años, y este análisis evaluó los cambios desde el basal a los 3 años de tratamiento y pudo mirar que, por ejemplo, seguían adquiriendo habilidades. Por ejemplo, los pacientes que caminaban en el test de marcha habían subido más de 92 puntos, y también el Hammersmith, que es una escala específica para atrofia espinal, más de 1.8 puntos. Los AME3. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Esto es un análisis que yo hice hace un par de meses atrás. En Chile, hace un par de meses, habían 58 pacientes que estaban recibiendo tratamiento con Spinraza o de Biogen entre los 2 meses y los 35 años de edad. Habían varios que todos estaban esperando todavía recibirlo, pero que ya lo iban a recibir pronto, y se dividían entre 25 pacientes que recibían tratamiento tipo AME1, 20 tipo 2, y 8 pacientes con AME tipo 3. Y ningún paciente que yo supiera, por lo menos en un par de meses, había dejado de recibir tratamiento. En cuanto a la terapia génica, que fue aprobada en mayo del año pasado, AVEXI fue comprobada por Novartis, por lo tanto es Novartis el que maneja ahora este medicamento. Está indicado solo para niños bajo los 2 años de edad, una sola dosis endovenosa, se requiere premedicar con corticoides porque hay una reacción importante hepática, en donde se produce aumento de las enzimas hepáticas, y se debe mantener al paciente tratado por un par de meses, un mes, al menos, con corticoides después de la inyección, por esta complicación hepática que puede producir este tratamiento. Este medicamento no ha sido todavía aprobado para pacientes con enfermedades más avanzadas ni mayores de 2 años. Existe un programa de Novartis de acceso expandido de este tratamiento, que tiene ciertos criterios, que está abierto a todos los que quieran indagar acerca de qué se trata, a todos los médicos que quisieran postular, que tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión. Lo importante es saber que es una aprobación de un protocolo de acceso expandido que es hasta ahora solo para el año 2020, en donde Novartis va a donar, si no me equivoco, eran 100 dosis del tratamiento, o sea, para 100 pacientes en el mundo, excepto Estados Unidos, para pacientes que no tuvieran traqueostomía y que fueran menores de 2 años de edad. El tratamiento de Roche es una molécula oral, es una solución líquida oral que se da en la casa todos los días. Este tratamiento fue aprobado recientemente para niños entre 2 meses y no tiene tope de edad, por lo tanto es para niños y adultos con la enfermedad. Se le había otorgado la FDA una revisión prioritaria que recién salió aprobado la semana pasada. Vamos a pasar rápido esto porque la idea no es complicarlos con tanto dato médico, pero sí decirles que todos estos ensayos llevan años y que ahora hemos visto los frutos de todos estos trabajos que se lograron en el fondo transformar en tratamientos efectivos y aprobados para la comunidad de pacientes afectados con esta enfermedad. Nosotros hemos tenido la suerte de ver algunos niños chilenos que han estado en estos protocolos y hemos visto los cambios radicales que han significado para su evolución natural. En el caso de la molécula de Roche, el risdiplam, se nota una mejoría significativa en la función motora en 12 meses de tratamiento en uno de estos ensayos. El tiempo de sobrevida libre de eventos mejoró en relación a la historia natural en forma bastante importante. Cerca de la mitad de los pacientes no requirió hospitalizaciones en el periodo de 12 meses, cuando normalmente estos pacientes, los graves, requieren hospitalizaciones muy frecuentes. Hubo una ganancia significativa en las habilidades motoras. Los pacientes, estamos hablando de pacientes tipo 1 acá, mantención de deglución y alimentación en niños que se mantuvieron vivos en este periodo.
sin problemas de alimentación y ningún evento de seguridad relacionado al tratamiento. Dado todos estos buenos, en el fondo, datos que aportaron el laboratorio, en el fondo este medicamento recibió la aprobación recién el 7 de agosto de este año, y entonces ahora Risdiplan se llama Evrysdi, que es este jarabe o esta solución oral de un medicamento que se da en forma diaria por boca. Existen otros ensayos clínicos avanzados, pero todavía no están aprobados, que van a impactar otros sistemas, no específicamente lo que es la enfermedad misma, sino que van a tratar de proteger al músculo de la atrofia, por ejemplo, aumentar la masa muscular y en este sentido retrasar la progresión de la enfermedad. Es un citoquinético, que es una pequeña molécula, entonces, que va a mejorar la capacidad de los músculos para contraerse, y probablemente este citoquinético no solo va a ser, si logra mostrar eficacia, seguridad, no va a ser solo útil para atrofia espinal, sino que va a ser también útil para otros tipos de enfermedades musculares, ya que impacta el músculo mismo. Y también tenemos otra molécula, que es un inhibidor de la miostatina, que es un inhibidor que ayuda a regular la masa muscular, que se descubrió que existía esta miostatina, porque hay naturalmente en el mundo, por eso puse una vaca, con músculos hipertróficos, que tenía una alteración del gen de la miostatina, y entonces se descubrió que había una proteína que teníamos también nosotros, que al regularla de alguna manera, se desregulaba el crecimiento muscular y se producía una hipertrofia exagerada de músculo. Y este también es un medicamento que está siendo probado en fase en humanos ya. Y entonces tenemos ya varios tratamientos, ¿cierto? Terapia génica, y estos son otros que están probándose también, quienes están en distintas etapas de desarrollo. Entonces, un concepto importante: el tiempo es motoneurona. Nos demoramos y las motoneuronas mueren, la mortalidad de las motoneuronas, la degeneración es irreversible, una motoneurona que muere no se recupera, y por lo tanto el screening neonatal es una cosa para la cual hay que empujar, porque es la mejor manera de llegar a tiempo a los pacientes con estos tratamientos nuevos. Los últimos 4 años ha habido cambios radicales en la historia natural de la atrofia muscular espinal. Asistimos a los primeros tratamientos modificadores específicos que involucran años y años de investigación. Ha requerido de la contribución activa de pacientes, sus familias, las asociaciones, investigadores y la industria. Los altos costos de estos tratamientos es una dificultad a la que deben todos los actores reflexionar, evaluar e intentar que no queden pacientes sin tratamiento por imposibilidad de acceso a las terapias. Hay consenso que mientras más rápido se llega a tratar a un paciente, mejor serán los resultados. Los países se están organizando para desarrollar un screening neonatal en atrofia muscular espinal. El futuro será probablemente terapias combinadas. No olvidar que seguir las recomendaciones de los cuidados de la guía de expertos sigue siendo relevante. Permitirá que los pacientes optimicen su calidad de vida y estén en las mejores condiciones para cuando puedan recibir terapias más específicas. Porque yo quería recalcar acá que no solo se trata de recibir estos medicamentos, que no sirve mucho y no se optimiza el resultado de estos tratamientos si los pacientes no son seguidos y respetan y siguen las indicaciones de cuidados que están los expertos han desarrollado para esta enfermedad. Eso significa kinesioterapia semanal, terapia ocupacional, bipedestación, manejo de las articulaciones para evitar las contracturas, las órtesis, también el manejo respiratorio, las vitaminas, el cuidado de la salud ósea. Todo eso es tan importante para que los nuevos tratamientos tengan los mejores resultados. Y también, por último, dejar claro que ninguno de estos tratamientos es aún considerado una cura para la enfermedad. Y también entender que son tratamientos nuevos, que se desconocen resultados a largo plazo. Ninguno de estos tratamientos lleva más de 10 años
siendo probado. Por lo tanto, siempre hay que tener precauciones y estar siempre siguiendo a los pacientes para, si aparece alguna complicación a largo plazo, estar conocerla en forma rápida. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora. Como siempre, usted es muy didáctica y muy clara en su presentación. Invitamos a que hagan sus consultas a través del chat para que la doctora pueda responderlas, aunque ya tenemos algunas, así que vamos a iniciar las preguntas. Doctora, aquí Janet pregunta, ¿cuándo hacer el examen genético a otros hijos que no presentan la enfermedad? Tengo un hijo de 16 años con ANE3, diagnosticado hace 2 años, y 2 hijos mellizos de 20 años sin evidencia de la enfermedad. Bueno, mira, si, en general se recomienda hacer estudios en los hermanos. Antes se decía que no. Lo que pasa es que ahora hemos aprendido que, por ejemplo, un niño ME3 significa que la forma de enfermedad de ese niño es de las menos severas, por lo tanto tiene hermanos que son un poco mayores, por lo que me cuenta, y si no tienen la enfermedad, o lo menos manifestaciones clínicas de la enfermedad, no sabemos si pueden tener una forma un poco más tardía, y yo creo que es mejor y recomendable hacerse el estudio en ese caso específico. Ya. Marcela de Los Ángeles, consulta. ¿Cuál es la prevalencia de diagnóstico de atrofia espinal en adultos? ¿Estos son tipo 4? Sí, los tipo 4 son lo que se manifiesta en la vida adulta mayores de 18 años. La prevalencia es sumamente baja, la verdad. No tengo datos concretos de cuál es, pero es muy, muy baja. Ahora, probablemente son datos que hay que empezar a estudiar, porque antes se estudiaba poco también. Ahora el mundo de los adultos está mucho más, o sea, los neurólogos adultos ahora probablemente van a estar con mucho, van a sospechar más la enfermedad y van a pedir más el estudio también. Y por lo tanto puede que cambie lo que sabemos hasta ahora. La prevalencia es baja, sabemos que es baja, pero ¿cuál es la prevalencia exacta? No lo sé. ¿Para ellos hay algún tipo de medicamento que se esté probando? El Risdiplam se aprobó para adultos también. Ah. Spinraza también está aprobada, no tiene tope de edad también. Spinraza está aprobada para adultos y Risdiplam también. Y Bristi. Nina pregunta, ¿los pacientes que reciben el tratamiento son del sistema público o privado? ¿Si es de los dos. ¿De los dos? Sí, perdón, si es del sistema. Si es del sistema público, ¿cómo lo han hecho? ¿Solo con recursos de protección? ¿Cuál el costo? Sí, lamentablemente ha sido así. Yo les diría que es casi mitad y mitad. Mitad de pacientes son del sistema público, o sea, pertenecen a FONASA, y la otra mitad son ISAPRE. Y los pacientes que pertenecen al sistema público, Paulina puede saber, puede tener los datos mejor que yo, casi todos me parece que son vía judicial, que es una cosa bien lamentable, la verdad. Sí, todos los pacientes del sistema público que hoy día reciben tratamiento, todos han sido por medio de un recurso de protección. Ninguno ha accedido de forma libre. Sí. ¿Y los de ISAPRE? Los de ISAPRE con una activación del catastrófico. Exacto. ¿Están, perdón, judicializándose entonces los casos? Los de FONASA, sí. Los de FONASA también, perfecto. No, los de ISAPRE no. Son activa en el CAE, que es el catastrófico. Activan el CAE, solo que las ISAPRES no siempre activan para estos tratamientos de alto costo. Ese es un tema también. En el caso de atrofia espinal lo han activado, ¿eh? Yo no lo sé. Han activado. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Paula Rumayo pregunta, ¿cuáles son los alcances y pronósticos de la terapia génica para personas adultas con ANE tipo 3? Que no está aprobada la terapia génica, no está aprobada, se está recién ensayando, no sabemos nada de terapia génica en adultos todavía.
La terapia génica hasta ahora está aprobada solo para niños bajo 2 años de edad. Hay una pregunta por Facebook Live. Antonia dice, hola, quería saber si la doctora tiene información sobre Paul Stamets y su tratamiento con niacinamida más melena de león y microdosis y sus estudios que han tenido grandes resultados. Perdón, que está muy chiquitito esto, lo estoy viendo el celular. No, sé tampoco. No, y dice que ha tenido grandes resultados en generación muscular y neuronal. No sé si ese tratamiento, si tiene información. No tengo nada de información. No. Gracias. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, Glenda. Hola, yo quería preguntarle a la doctora Castiglioni si se han logrado determinar los factores fisiopatológicos de daño de la motoneurona del asta anterior de la médula que genera esta enfermedad. ¿Si se han detectado los factores fisiopatológicos? Sí, si se han logrado detectar, si el IBER, el factor de alfa, necrosis tumoral, no sé, ¿han logrado determinar cuáles son los factores que daña la motoneurona del asta anterior de médula? Mira, no se tiene todavía conocimiento acabado de por qué razón la ausencia de la proteína de sobrevida de la motoneurona afecta más a la motoneurona que a otras células. Hay mucha cosa que todavía no se sabe. Se sabe que en el fondo la proteína de sobrevida de la motoneurona es indispensable para la sobrevida de ella, pero se desconoce factores específicos que gatillan la muerte de la motoneurona, ¿verdad? Que no se sabe. No hay más preguntas en el Facebook, Igor. No hay. Mira, acá hay una que me acaban de enviar. Estuve viendo su programa, yo tengo mi hija, ya tiene 20 años, y tiene una distrofia muscular en estudios. Se me enfermó a los 6 años y a la fecha se me ha empeorado. En este momento no está con nada en teletón. No le entiendo la... No está con nada en teletón, dice. Ya está de alta. Sí. No, le entiendo mucho la pregunta que de la niña está. Pero como un mensaje, quizás puedo dar ahí un mensaje importante. Yo creo que como la explosión de los diagnósticos de certeza ha sido muy fuerte en los últimos años y mucha gente está sin diagnósticos de certeza, solo con sospecha clínica. Es importante volver a acercarse a los centros más experiencia en el manejo de enfermedades neuromusculares, tanto de adulto como de niño, para intentar llegar a un diagnóstico de certeza de su enfermedad, porque el diagnóstico en este minuto de distrofia muscular es muy amplio, existen decenas de distintas distrofias musculares, y por lo tanto tener claro qué tipo de distrofia muscular es bien importante. Entonces, para aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico de certeza, volver a acercarse si es que han abandonado sus controles con neurólogos, y sobre todo que acudan a centros donde hay mayor experiencia de manejo de enfermedades neuromusculares, va a ser bien importante. Doctora Castiglione, quería preguntarle, yo nunca he visto un paciente con amiotrofia espinal en el adulto. Yo trabajo en el laboratorio del Hospital de Carabineros, y llega mucho paciente en general por neuropatías focales o cuadros neuroquirúrgicos. Si es que nos llegara un paciente en silla de rueda, con debilidad muscular proximal, con unas características de distrofia muscular, ¿lo primero que haríamos es un screening genético? ¿Portadora? No, yo creo que depende, en el fondo, sobre todo que tú dices que si llega para otras condiciones de operación y nada, yo creo que lo que corresponde es mandarlo a un neurólogo que maneje el tema y que entienda cuáles son los síntomas, porque el mundo del adulto es distinto. Yo lo que decía era fundamentalmente en niños hipotónicos, o sea, en el fondo en niños hipotónicos, si tú ves que un niño es hipotónico y que
no tiene reflejo y te parece que dentro de las posibilidades está la atrofia muscular espinal, lo primero que hay que hacer es estudio genético. En el adulto, como la presentación clínica es distinta, el diagnóstico diferencial es más amplio, y ahí de verdad se necesita un experto que mire al paciente y determine si ese es el primer examen a hacer o no. No sé, quizás veo al doctor Bevilacqua, quizás pueda aportar alguna respuesta a la pregunta. Creo que sí. Hola, buen día. Felicitaciones, Claudia, por la charla. Hola a todos. Yo creo que, como dice la doctora, el ejercicio es el ejercicio diagnóstico que tenemos que hacer en cada paciente. Si un paciente llega en silla de ruedas con signos de una, no sé si de una distrofia, pero digamos de una miopatía, bueno, tendrá que atravesar la evaluación clínica, los exámenes de laboratorio inmediatos, y como se discutió para el caso de las distrofias de cintura u otras, puede ser que la primera alternativa para el screening diagnóstico sea un test o un panel genético donde se pueda incluir también atrofia muscular espinal. Eso lo hemos visto en pacientes que sospechábamos o no sospechábamos una atrofia muscular espinal, nos llevamos la sorpresa que efectivamente tenían formas tardías. Son excepciones, no es la regla, pero sí hoy en día podría ser la primera opción después de una evaluación clínica, probablemente después de algunos exámenes de laboratorio de rutina, podría ser la primera aproximación a hacer un panel genético. Como dice Claudia, depende de lo que uno ve clínicamente, no se puede establecer una regla de oro así. Si el paciente, por ejemplo, tiene ese cuadro en silla de ruedas y la evaluación clínica arroja que podría tener una distrofia miotónica, claro que el panel genético para atrofia muscular espinal u otro no nos va a ayudar y hay que hacerle un estudio distinto, por poner un ejemplo. O el mismo caso si es una distrofia fascioescapulohumeral, el derrotero diagnóstico va por otro camino. Doctora, yo quiero hacer una pregunta también. Tengo un caso de un joven, ¿no es cierto?, que tiene síndrome de Goldenheart. Y resulta de que no afirmaba justamente su cabecita hasta los 8 meses, sino era hipotónico totalmente, con una parálisis facial, y también estuvo en diagnóstico de estudio por atrofia muscular. Entonces, ¿puede confundirse a veces este tipo de diagnóstico con esto? Porque tampoco se podía sentar solo, no movía la cabeza, o sea, no afirmaba su cabeza, y realmente fue un caso de estudio de atrofia muscular. ¿Puede darse el diagnóstico por esto? Hay dos situaciones. Una es que hay montones de enfermedades y de condiciones neurológicas que producen hipotonía, montones. Y en ese sentido, claro, uno puede confundir hipotonía de distinto origen, pero también existen pacientes que tienen las dos condiciones. Nosotros tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, una trisomía 21, un síndrome de Down, y atrofia muscular espinal. Entonces, a veces pasan esas cosas, porque, bueno, la prevalencia es uno de cada 6.000, 11.000 nacidos vivos, por lo tanto, de repente se da, es poco frecuente, pero hay que un paciente pueda tener dos cosas. Perfecto. Bueno, en el caso de mi hijo mayor, estuve en estudio por atrofia muscular hasta el año 2 meses, y finalmente tenía síndrome de Goldenheart. Así que muchas gracias, porque muy buena... Sí. Parece consulta. Que no tenemos más consultas. Sí, aquí yo tengo una, que es cortita. ¿La atrofia muscular se transmite solamente genéticamente o se puede producir por alguna mutación al azar? La gran mayoría, más del 98% de las veces, son heredadas. Existe un pequeño, pero... Pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener mutaciones de nuevo, pero es muy raro que además sean mutaciones de nuevo y dos mutaciones, eso es casi imposible. O sea, es mejor considerar que la enfermedad es heredada. Es muy raro que sea, muy, 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 muy raro que sea una mutación. ¿Y en hombres y mujeres la misma proporción? Sí, es proporción igual hombres y mujeres. No tenemos más consultas acá en el chat, en el Facebook Live también. No sé si habrá alguna otra, Marcela. No, amigo, por acá, nada. Yo ya revisé el chat, revisé los WhatsApp también que tengo y nada.
Excelente presentación, doctora. Bueno. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, no hay otras consultas y nada más que agradecer a la doctora, como había comentado, por su presentación tan, tan clara, su disposición. Agradecer también a todos los doctores que se conectaron, a los pacientes, a los que se conectaron día Facebook Live, a las agrupaciones que están organizando esta charla, a FENCOF también, a la Federación de Fenómenos Frecuentes, y los dejamos invitados para la próxima charla que vamos a realizar sobre Charcot Méritut este próximo sábado en este mismo horario. Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos por asistir. No, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Chao, chao. Lindo fin de semana. Adiós. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Chao. 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 Chao.